Con 17 años lo que quería, lo primero de todo era salir de Jaén, como fuera, irte a estudiar a Granada. Mi padre era abogado, era muy buen abogado, y yo, bueno, pues era muy joven y pensé que mi mejor opción era el mundo del derecho. Entonces me matriculé y empecé derecho. Pero en segundo de derecho me di cuenta de que mi auténtica vocación era la pintura. Y ahí es donde surge no la ruptura con mi padre, sino tuvimos una discusión respecto al cambio de vocación, de actitud frente al futuro. Y bueno, y él me dio un consejo que mantengo al día de hoy. Y él me comentó y me dijo: David, da igual lo que seas, pero procura ser el mejor. Conseguir reforzarte y reafirmarte en un trabajo artístico no solo se basa en el talento, exclusivamente. Tienes que tener unas dotes, eso es inevitable. Hay que tener unas dotes para poder practicar una actividad artística. Pero sin constancia y sin trabajo, las dotes se anulan, se pierden, se difuminan. Cuando volví a Jaén, porque estuve muchos años fuera de Jaén, viviendo en Málaga y en Sevilla, y sin dejar nunca de pintar, cuando decidí, porque no quise nunca entrar en el circuito de galería, y decidí partir de cero, desde mi ciudad y pintando en mi ciudad. Era una manera como de reencontrarme a mí mismo realmente. Es decir, ¿quién era David Padilla como pintor, en realidad? Si era el hijo de todas las influencias que había tenido en la Facultad de Bellas Artes, en los pintores que había conocido en las galerías en Sevilla, en Madrid, en Málaga, o quién era, o si era un pintor distinto. Entonces tomé la decisión de regresar a Jaén y empezar de cero a mirar a Jaén y empezar a practicar una pintura que, bajo mi punto de vista, con mi influencia, le diera una perspectiva diferente a la ciudad. Empecé con ese planteamiento inicial, como un pintor local, pensando y partiendo de la base de que se puede universalizar desde lo local. Influencias son claras, yo nunca he renunciado a ellas. Yo soy un hijo del pop, de la pintura pop, y además estoy muy próximo a la figuración americana. Para mí, toda la nueva figuración norteamericana me ha influido notabilísimamente. Pero eso sí, siempre he querido ser un pintor con un carácter español. Es decir, las influencias no deben de condicionar después tu personalidad. Yo quiero ser un pintor de mi tierra, de mi espacio. La personalidad se adquiere porque eres fiel a tu memoria. Y no estás jugando a una mezcla de estilos que al final te confundan y te despersonalices. Pero sí, efectivamente, parto del pop y continúo en el pop. Un pop que hace que mi mirada con respecto a la ciudad sea una mirada diferente en ese sentido. Posiblemente también muy cinematográfica. También el cine influye mucho en mi pintura. De manera que muchos de mis cuadros están influidos por una especie de primer fotograma de una historia
que después el espectador va a continuar con la contemplación de la obra. Luis Padilla está por muchísima gente aquí considerado como un pintor hiperrealista. Y yo creo que la gente no sabe lo que es hiperrealismo, que entiendo yo. Para mí, hiperrealista es Hopper. Hiperrealista incluso es Antonio López, ¿no? Pero no David Padilla. El hiperrealista es el que pinta, y pinta con pelos y señales lo que hay en esta habitación, sin ir más allá, sin dar otro paso más allá. David da otro paso más allá. Ese paso más allá es que siempre tiene o bien un carácter, su pintura, que quiere contar una historia, o bien su pintura tiene una denuncia social. Siempre tiene un trasfondo al margen de pintar lo que está pintando. Si tú la observas con detenimiento, siempre tiene que contar mucho más que lo que allí está pintado, ¿no? Y eso es lo que la gente debe de entender, ¿no? Que no es simplemente una pintura que sea la realidad sin distorsionar. Él busca otra cosa, le da una vuelta de tuerca y lo que hace es pues ser cronista de Jaén, que es una cosa importantísima, pero cronista de unos detalles que no son los normales, no solo ya por los charcos, sino por unos rincones donde la gente no se ha fijado, y David sí se ha fijado. Se ha fijado y nos lo ha dejado ahí como herencia a todos los que somos de Jaén, ¿no? La calidad no está reñida con el lugar donde se ubique el artista. Un pintor como Hopper, que vive en mitad del campo, se hace universal. Y no es necesariamente obligado que esté en los centros neurálgicos culturales. Eso forma parte de otras generaciones. Del París de su momento, pero hoy día, actualmente, y sobre todo con las nuevas tecnologías, el artista en cualquier país, en cualquier lugar, automáticamente hace internacional su trabajo y además se le refuta inmediatamente su discurso. Es decir, el nivel de información es tan alto que ya los ismos han desaparecido, puesto que el ismo debía de comprometerse con un concepto de teórico previo que se desarrollaba durante un tiempo. Hoy día, una obra de arte de vanguardia se refuta inmediatamente a los 15 segundos por internet por un artista en el otro extremo del mundo. Yo creo que aquí lo vende todo, cuando se ponga. Yo, desde que lo conozco, en las exposiciones que ha hecho aquí, que ha hecho pocas, porque está siempre más pillado que reparco la ropa para hacer exposiciones, pues ha vendido todo, ¿no? Y lo ha vendido todo porque la gente
le gusta su forma de mirar, su forma de pintar, su forma de... Además, no sé, tiene mucho adeptos, ¿no? A mí me gusta mucho todavía, o sea, que no es porque sea mi amigo, pictóricamente me gusta mucho, ¿no? Tiene una manera de resolver, tiene una paleta amplia, tiene una forma de resolver los cuadros y una imaginación portentosa, ¿no? Pues fuera de... y una mirada, que eso ya es... y una palabra que a él le gusta utilizar y que yo también participo de ella, que es que... no solo es cómplice mío, sino que es cómplice de muchísima gente. Soy muy fiel a la figuración porque, bueno, me gusta la literatura y la pintura. Sé que está muy cuestionada, que voy a contrapelo en ese sentido, pero yo creo en la pintura que cuenta historias y me interesa, en mi mundo personal, me interesa contar historias cuando pinto. Sí, me interesa mucho el carácter social de su pintura. Pinta o dibuja la desgracia ajena, que no nos es, que ya desde ese momento no es tan ajena, sino nos aproxima a nosotros, nos las pone encima de la cara. Tiene un... hay que encontrarle ese lenguaje al margen de su pintura. Y después una imaginación portentosa. A mí ha vuelto a dejarme totalmente fuera de juego este año con Marea de Letras de este agosto, ¿no? El problema no es el tema, el problema es cómo se mira el tema. Y si la ciudad, nuestra ciudad, Jaén, se mira con una curiosidad bien intencionada, entrecomillada, en el sentido, cuando hablo de bien intencionada, es de buscar algo más allá de lo que aparentemente vemos, es decir, intentar extraer belleza de lo anecdótico, de lo cotidiano, extraer belleza de lo cotidiano. Para mí eso es fundamental. Bajo ese prisma, a partir de ese concepto, cualquier ciudad es inagotable. Y en este caso Jaén, que es la ciudad, que es mi lugar en el mundo, en realidad todos tenemos un lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo es Jaén, donde tengo mi afecto, donde tengo mis amigos, donde tengo mi entorno más próximo, más cercano. Pero a la hora de pintar, daría igual Jaén que cualquier otra ciudad. Lo importante es intentar extraer la belleza y atraparla todos los días, que es lo que procuro hacer con nuestra ciudad, lo que he procurado desde que llevo pintando Jaén 30 años.
intentar extraer ese Jaén diferente, distinto, cotidiano, urbanita, caínita a veces, duro, a veces muy castellano, otras excesivamente andaluz. Se mezclan muchas cosas. Jaén es muy interesante, porque, como te comento, no se trata del tema, sino siempre cómo se mira el tema. Después, efectivamente, están los recursos técnicos, los recursos plásticos, que esos son, forman parte del mundo del oficio. Y el oficio es un mundo independiente, el oficio es hijo de la constancia. Pero la mirada es hija de la curiosidad. Para el neófito, un pintor es una persona que utiliza una paleta con unos pigmentos y un soporte. Pero un pintor es un artista plástico que utiliza muchas técnicas distintas. En el siglo XVII se utiliza el grabado como alternativa a la pintura al óleo. Y se inventa, entre comillas, también el trabajo en serie. Se socializa también, de alguna manera, también el trabajo. Hoy día, aquellos tornos de grabado de aquella época se han sustituido por las nuevas tecnologías, por las tabletas digitales, por otros soportes que hacen la misma función que hicieron en su día los tornos de grabado, que es socializar, ampliar y de alguna manera democratizar el arte. Que es un debate muy interesante, un debate polémico, un debate abierto, pero que, bueno, el futuro siempre ha deparado debate áspero, que después el tiempo se ha encargado de desmontarlo o no. Pero de luego lo que es evidente es que un artista plástico de hoy debe de vivir con la memoria, viviendo de la memoria, pero mirando siempre hacia el futuro. Tú seleccionas, por ejemplo, voy a buscar un tono. Voy a anotar un tono. Y ahora voy a dar una pincelada. Pero para ver la pincelada, primero tengo que controlar el tamaño, el grosor de la presión. Busco un poco cómo quiero que sea la pincelada. Te la doy. Estoy metiendo un gris más frío sobre el cálido. Voy a colocar un color encima, más cálido. Y lo voy a hacer como si pusiera un goterón de color. Fundir, ese 9 tono, lo voy a fundir y ahora mezclo el tono. Parece que en realidad lo que estoy es pintando con otras herramientas y además me alejo del cuadro o me acerco como si fuera un trabajo de caballete entre el cuadro y él y ver un poco cómo va la atmósfera del cuadro. Un inútil con un iPad será siempre un inútil, siempre. Igual que un fotógrafo que no tenga experiencia con la mejor cámara del mundo será siempre un inexperto. Eso es evidente. El problema no es el instrumento. La capacidad, el oficio, te lo da el trabajo diario, como os comentaba antes. Un pintor que no tenga paleta no puede utilizar una tableta digital sacándole el máximo rendimiento, puesto que carece del oficio suficiente como para poder sacarle partido a ese nuevo formato. Pero no podemos rechazar la tecnología en las artes plásticas por lo que comporta de la posibilidad de que se trabaje en serie, de que se socialice excesivamente el trabajo, de que no exista esa propiedad física de la obra, que en teoría es la que le concede el valor. Es decir, yo creo que debemos de adaptarnos a los momentos en los que vivimos. Yo creo que una ciudad
sin cultura en una ciudad que, bueno, que se queda sin aliento, que muere lentamente. Y creo que los responsables, no solo los políticos, el ciudadano, debe ser consciente de que la cultura no es un divertimento, no es algo de lo que se pueda prescindir. La cultura es fundamental para construir la identidad de una ciudad, de unos ciudadanos, de una región, de un país. Es fundamental. Un país sin cultura es un país que estará siempre a remolque de las culturas ajenas. El tema de la docencia en la Universidad Popular, el tema de los talleres, ha sido quizás también otro de los acicates de mi vida profesional más importante. Yo pensé en su día que iba a ser un pintor de estudio, que no iba a ser capaz de poder transmitir a los demás todo lo que había aprendido, que no iba a tener capacidad docente de poder enseñar. Y afortunadamente, y gracias a la Universidad Popular, he podido conseguir un grupo de yo no digo alumnos, yo digo compañeros, porque trabajamos todos juntos, donde en realidad, bueno, he descubierto que efectivamente es muy bonito compartir y que otra de las facetas muy interesantes del pintor es el poder compartir todo lo que él ha aprendido. Forma parte también un poco de una generosidad que creo que es obligada, devolver a la sociedad lo que la sociedad te da. Ciudad que quiero, mis hijos están bien, van avanzando, personalmente me siento un hombre completo, sentimentalmente también y profesionalmente también. La vocación es fundamental para un trabajo, porque es lo que te hace superar los obstáculos, la pasión por lo que haces. Y si encima lo que haces te apasiona, te gusta, en realidad sería terriblemente injusto si hablara de infelicidad, si miro a mi alrededor y veo la infelicidad absoluta que me rodea, ¿no? De falta de trabajo, de desilusión, de falta de esperanza. Bueno, mi futuro es seguir mirando, seguir conservando la curiosidad, seguir manteniendo la curiosidad y seguir trabajando desde mi lugar en el mundo, como te comentaba antes, siendo un pintor de Jaén. Yo me siento muy orgulloso de ser un pintor de Jaén y que se me defina como un pintor de Jaén. No pretendo ir más allá. Yo soy un pintor que todavía estoy planteándome los comienzos. ¿Cuándo voy a empezar a pintar? Esta es la gran pasión de mi trabajo. El saber que después de 30 años pintando, eres un recién llegado. Y que todo lo que lo bueno que hay que pintar está por llegar, no está hecho. Estoy empezando. Y un trabajo de 30 años donde te levantas con la sensación de que estás empezando ese día, ese trabajo,
es absolutamente apasionante. Es la gran aventura de ser pintor.